Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get. En el capítulo de hoy del desafío de Buzz, la cosa estuvo candente. Andrea les anunció varias veces a los participantes que ya Gama tenía la oportunidad de ganarse esta prueba para hacer el ciclo perfecto, o que Beta o Alfa tendrían la oportunidad de entrar a competir por los otros 10 millones. Les cuento que esta prueba era bastante complicada. Los participantes tenían que primero pasar por una especie de sacos, luego por medio de sus compañeros que estaban metidos en unas burbujas y empezar a arrojar unas pelotas como una especie de bolos para tumbar unas fichas. Era bastante complicado porque tenían que tirarlo con harta fuerza. Lo difícil pues era que pudieran tumbar todas las fichas. Vimos que Rapelo y Byron hicieron casi todos los puntos de Alfa, empezaron con toda, dándola mejor dicho toda, pero pues cogieron muchísima ventaja, llevaban 4 puntos, les faltaban solamente 2, mientras que Gama apenas hacía el primero con Iván. Sorpresivamente, Gama alcanzó en puntuación a Alfa y se llevó este título. Luego se tenían que enfrentar tanto Beta como Alfa y empezaron los marcadores desde cero. La cosa se puso buena. Luego en esta disputa Alfa salió vencedor ocupando el segundo lugar, quedándose con las camas. Así las cosas, Gama quedó con la responsabilidad de ponerle un chaleco ahora a una mujer. Ojalá lo hagan estratégicamente y no se dejen llevar por los impulsos.